Quisiera hacer algunas preguntas en cuanto al futuro, porque indudablemente el análisis creo que le están haciendo, el que nos han hecho hoy, es claro. Hay una mayoría de chilenos que apostaron por un cambio en la Constitución y una mayoría de chilenos que han dicho no a esta Constitución. Coinciden todos los intervinientes en decir que este rechazo no es el fin del proceso constituyente chileno. En este sentido, quisiera preguntarles, el sometimiento a la voluntad mayoritaria de los chilenos de un texto constitucional está establecido constitucionalmente en su constitución, es decir, el plebiscito debe darse sí o sí, finalmente, en otro nuevo texto. Pero establecen el ordenamiento jurídico chileno alguna pauta más clara en relación a si este nuevo texto constitucional pudiera elaborarlo una comisión de notables elegidos por las Cortes Generales. ¿Es necesario que ese texto sea sometido, en todo caso, a la discusión y al refrendo de las actuales Cortes Legislativas? Cuando Pamela nos ha hablado de que ha habido reuniones ayer recientemente en relación en el Congreso, ¿se está pensando o es posible la vía de abrir una comisión constitucional dentro del actual Congreso? Y me gustaría también si me podrían contestar una pregunta que indudablemente me llama mucho la atención, porque la identidad y el tema indígena ha sido un tema que ha estado muy presente en la convención constituyente y, sin embargo, según los datos que disponemos, apenas un 16% de la población indígena ha votado y se ha movilizado a favor de este texto. Por otra parte, finalizar diciendo que me agrada ver en la mayoría de los intervinientes que hechos que efectivamente han sido muy innovadores en este proceso, como la paridad en el número de constituyentes, la igualdad muy presente en el texto constitucional y los temas medioambientales, parece, según dicen, han venido para quedarse. Muchas gracias.